pasa, figura? ¿Y? ¿Qué te pasa a ti? Perro infame. Ven aquí, si te atreves. Hey, nice to meet you. Name's Hey, Max. Maxwell Small. My name is Max. I don't understand you. Down. That was refreshing. Hostia. Samanosuke, ¿qué hace? Es que quiero, en vez de subir por la escalera, quiero saltar, ¿eh? Cosas mías, cosas mías. Mira, te voy a enseñar la torreta, que ayer no la viste, ¿no? Espera, espera, voy a coger piedra. Tienes que coger piedra en el inventario. Ahí está. Y ahora te montas aquí, mira. Es que guapa. Y ahora busca un objetivo. Que no hay. Pero bueno. Vamos a buscarlo. Ven aquí. Toma. Comida. ¿Has visto, tío? Está guapísima. Te voy a ponerla mirando para atrás. ¿Eh? Está cañón. Ahí voy a crear el grupo. Que la Vir todavía no se ha conectado. Y mira la construcción. La caseta de las mascotas. Mira, la Vir tiene una purgui. Purgibi. Bueno, Purgibi. Esta es de ella.
Y desde aquí la controla. Mira, ¿ves? La puedes seguir. Está todo guapa la mascota con el casco. Esta. Mira, esto es feliz. Está todo guapa. Mascocámara, ¿eh? Ojo, ojo. Ojo. A ver si pillo un mosquito, que es con papilla. Con papilla de carne podría. Vamos, de comida podría. Pero está todo chulo, tío. Vamos a invitar. Hay que buscar pluma porque hay que hacer más caseta. Hola, ¿qué tal? Hola. No sé si meterle a la abeja. Ah, pero seguro que no me sigue. Estaba moviendo la mascocámara para que la viera Samanosuke. ¿El qué? La mascocámara. ¿Masco cámara qué es? Pues cuando te pones la caseta se ve la cámara de la mascota. De la mascota, sí. Se llama mascocámara. Vale. Vale, te voy a enseñar ahora las piezas de castillo. A ver. Mira. Todo guapa. Y después tiene en redondo la puerta esta pa plana y también hay puerta para redonda. Aquí. Y había algo más. Aquí. Ah, esta es la de ceniza, que es de como de hormigón. Pero esta cuesta un huevo hacerla. Y esta será. No, pero ya había visto algo más. El de ceniza es el más duro, pero cuesta mucho hacerlo, porque claro, hay que coger mucha ceniza, tío. Sí, pero una bestialidad, Samonsuke, que esto está increíble, tío. Me haría falta. Sí, en verdad, me lo voy a bajar aquí abajo y me voy a liar a tiro con el. Con el mosquito que está ahí al lado. Voy a poner aquí al lado del mosquito. Venga. Que tiene caída, ¿eh? ¡Toma! ¡Toma! Seguro que me dan un logro. ¡Toma! Bill, me acabo de cargar un mosquito con la torreta. Hostia, qué guapo, tío. Es que he bajado la torreta aquí abajo, me he liado a pedras con el mosquito. Oh, me muero de hambre. ¿Tienes comida hecha? Yo tengo aquí para darte, sí No, que. estoy casi cansado. Pues vente para acá que meto aquí una purgui. Era prima de tu amiga. Ahora me da pena comer pulgones.
Ya tú, pero que me muero, que no me he dado cuenta. Pues ahí está. Ahí va. Y aquí guardamos la seta. Eso, ¿eh? Está de puta madre, tío. Ahora lo que hace falta eso es un montón de setas, claro. Aunque hay muchas, pero hacen falta más setas. Al final le vamos a tener que dar la razón a Beetlejuice. Hostia, tío, qué guapo es la torreta de Guijarro. Qué pasada. Mira la que le daba el mosquito. Pero no quería coger uno. Es verdad, se me ha olvidado. ¿Dónde me tengo que poner la Te papilla? Pones la papilla en la mano y se la tiras. ¿En qué mano? En la principal. En la principal. No te puedes acercar, porque va a venir a pegarte. Tienes que dejarle la papilla, esperar que se la coma. Y a la segunda papilla que le tires, ya te deja de... Vale, tengo que poner equipar, ¿no? Vale. Vamos a intentar de pillar un... Además, torreta móvil. Sí, y bueno, es que como lo puedes mover todo de sitio, está bien. Pues ya cuando hagamos el castillo, ya lo pondremos. Hay que matar tres mariquitas también. Bueno, dos. Una me la he cargado yo. Esta mañana yo solo. ¿Y cómo la tiro? Le das a soltar al gatillo izquierdo, ¿no? Pero si la tengo en la mano. Suéltala, dale al gatillo izquierdo. Ah, mira, pero se y cae. Ahora él se hace... Si se cae boca abajo, no se la va a comer. Tienes que ponérsela cerca, que venga, que se la. Pero tú te tienes que retirar, si no, él va a venir a pegarte. Sí, ya. Voy a buscar a ver si encuentro uno. Es que me ha dado por matar mosquitos. Dice Samanosuke que mejor lanzársela de lejos. Con el gatillo de tiracosa. Pues sí, la lanzaré. Ahí está. Despierta, mosquito pestilente. No sé yo, ¿eh? Dice que le pegue, a ver. Es que yo creo que se están cayendo al agua. Pero no las tires, o sea, no las desperdicies. Si ves que no la coge, cógela tú y te la vuelva a... Ah, no, mira, ha caído ahí. Es que está dormido. Si le pego un flechazo. Está dormido y no ve la comida. Sí, está roncando. Bueno, está flotando en el agua. Y si yo la dejo ahí. Que luego no sabes cuál es el mosquito que se la ha comido. Pero le sale, ¿no? Después te sale que es tu mascota ya. En la primera no. La primera no. Pero si le dejo dos. Pues déjale dos. A ver, no lo sé. No lo sé, no he probado eso. Le voy a ser generoso, le voy a dejar tres. Venga. Le voy a dejar tres. Y ya si se despierta. Puedo hacer ruido disparándole algo. No. No pasa nada. Bueno, lo dejo ahí a ver si se autotamea. Si es inteligente, se tameará. ¿No ve qué AIM tengo? ¡Nube! ¡Dos de dos! ¡Dos purgis en flechas! ¡Qué nivelazo! Bueno, ¿qué vamos a hacer mientras viene Jacintico? Porque...
Ay, este falla. Era demasiado. Que claro, si le pego un flechazo, lo despierto. Bueno, le puedo pegar una pedra y salir corriendo. Lo mismo no se da cuenta que sí o yo el que le ha puesto la comida y le he tirado la piedra a la vez. Espérate. Oye, ¿dónde están las...? ¡Ay, que he soltado las piedras! Espérate. Voy a coger alguna piedrecita de aquí. Ah, hay una ropa que yo creo que es la que se hace con la hormiga esa león. Oye, el mosquito se ha ido, ¿verdad? Que creo que esa ropa también te sirve para el calor. Eso es interesante también de ver. Porque pone contra chisporroteo. Se ha ido el mosquito. Y después hay otra ropa que te sirve para llevar más peso. O sea, más cosas. Me imagino que más Eso cosas. interesa también. Pues si mira la ropa, una de las Si te demás. da inventario, Las de claro. hormiga, las de hormiga se puede, son para eso. Y la de la hormiga león es para el chisporroteo. Entonces yo me imagino que te aguantará un poco más de... Pues el mosquito, para que no tiene ganas de ser tameado, se ha ido. Así que nada, lo probaremos después. Vamos a hacer cosas útiles. Vamos a guardar esto. Esta da una. Es que... Esto, no entiendo yo cómo... Al final es lo mismo. Pero no es igual. Pone uno. Ah, pero es que como si hubiera sacado... Es que tengo un montón de setas. Con la seta chica se saca uno. Y con esta salen más. De estas que no tengo. No, pues me lo he inventado. Me lo he inventado. Lo siento. Bueno, ¿qué hacemos, vi? Vamos a Yo ahora mismo buscar... estoy lo harto largo. Es que hay que matar tres mariquitas, dos mariquitas rojas. Bueno, voy a ir a matarla yo. Que tengo, soy... Max el poderoso. Mad Max. Pero el bueno, no el de la Fórmula 1.
A ver. No, pues no hay ninguna mariquita por aquí. O sea, he matado antes una. Y... Se ha matado una aquí, es la única que sale aquí. No, la ha matado abajo. Pero digo yo, podríamos ir a investigar la parte del veneno. Samanosuke, que hallé la parte del veneno. Tapamos la botella de insecticida, la tapamos con un chicle. Y con un chicle pequeñito tapamos una raja que era más grande que nosotros. Y dejó de haber veneno y todos los bichos que había que se beneficiaban del veneno murieron. Entonces habría que ir a farmear. ¿Tú me entiendes? Añade alimento adecuado para la reacción de Maillard, que si no se te va. ¿Cómo? Que le tienes que añadir alimento a tu mascota. Ha salido un cartel ahí. Ahora, si te ha salido a ti, es porque eres tú. Pero yo cómo voy a ser, si yo eres tu Porque le mascota. has dado, se habrá comido uno de lo que le has dejado. Si yo no le he dado nada, ¿eh? ¿No le has dejado al mosquito nada? Mosquito la recogió a las 3. Y además Hombre, pues entonces yo al mosquito ha sido. ahora estoy justo encima de lo alto del árbol. No, Bueno, le voy a no dar. puedo ir. Le voy a dar una. Come pasta vegetal, ¿no? Vamos a ver. ¿Y ahora cómo se la pongo? Ven aquí. Chingüirrin, ¿cómo te llames? Venga, antes que se la coma otro. Corre. Mira, mira cómo viene. Mira, mira que viene a comer. Bocadillo de matriarca. ¿Tiene uno? ¿Qué Lo tienes? que acabo de descubrir. Ah. Eso hacía falta para un monstruo. A la matriarca. Personalidad arisco. Acariciar durante 3 días. Venga, come. Eres un arisco. Mira, 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 mira. Qué gracioso. Bueno, yo le dejo la comida ahí. ¿Dónde estás? Que no te veo. Ah, míralo, ahí está. Eso que hay ahí como colgando de una cuerda, ¿qué es? ¿El qué? Justo delante tuya. Ahí es donde he estado, que me han dado la ciencia y me han dado eso. Pero es como un Y mirador o algo, ¿no? sí, es como un trozo de una puerta, vaya. Entras y había un trocito de ciencia y había Está pillado investigación. con una Está pillado con brida. una cuerda y ahí había un diente, que es lo que he cogido, que por eso subió aquí. Una brida. Porque lo he visto desde abajo. Y hay un mosquito. Entonces, he venido por ello. Vale, pues voy a seguir poniendo tabla. En fin. Pero ¿por qué me hago daño al caer? Ahí va.
Nueva forma molona de subir. Para que para bajar, mejor por la escalera. He hecho aquí una puerta. Para hacer después una terracita ahí, todo guay, para poder poner una barbacoa y. No sé. Hacer un picnic. A ver. Ahí está. Vale, el techo no se puede poner hasta que haga las paredes. Aquí os dejo. Estoy haciendo tiempo. Porque ya es tarde para irse a farmear. ¿Dónde va con el ciruelón? Porque ya que estaba ahí arriba. ¿La has tirado? Vale. ¿Qué habéis hecho aquí? ¿En a dónde? ¿En a dónde? Lo de la savia. Recoger savia. Ah, sí, lo he hecho yo esta mañana. ¿Mola? Mola. Ha recogido 5. Claro. Solo he puesto ahí para Cintico, que anda siempre con la savia. ¡Savia, savia! ¡Coge savia! Pero escúchame, tú has cogido 5 desde abajo, pero no desde arriba. ¿Qué hay 2? Cógela tú. Me viene bien. No, es que me venía de camino para coger. Me viene bien ahora para los techos. La valla se está rompiendo. Esta valla de aquí abajo. Sí, he roto yo 2 o 3 tablas. Para recuperar madera. Porque, como de todas maneras no lo estamos usando. Entonces, para coger recursos, pues la he roto. Fabricar. Bueno, creo que con esto hago la puerta. No, que no llega desde ahí, tiene que ser así. Venga, mira qué puerta más bonita. Vale, claro, aquí arriba me hacen falta tréboles. Oh. Hace falta un tallo por aquí.
Y estos te piden tallos, claro. Eso es. Joder, no digáis que no, es una maravilla, ¿eh? A todo esto queremos hacer un Necesito castillo, pero chinche verde. chinche verde, pues eso ahí donde yo quería ir, a ver si había, pero como está ido por ahí. Ahora cuando durmamos nos llegamos a la zona Echa la nueva, culpa a a mí. ver si han respawneado. Me echa la culpa a mí. Claro, ¿a quién si no? No me lo había echado yo. A ver, plumas de pájaro hacen falta. Y Oye, cuero de crisálida. cuero de crisálida lo tienes que hacer porque ahí tiene que haber materia. ¿Ah, sí? Lo que no hay es la chinche verde porque hay que ir a buscarla, que es un bicho nuevo, ese no lo tenemos. Mira, me han dado un logro, lo más potente del mercado. ¿De qué? ¿Por qué? El cuero, a hacer cuero de crisálida. Ah, yo ya lo tendría. Cantimplora de carbón, pero ya te la he hecho. Claro. A ver, aquí el que no corre Pero vuela. escúchame, ¿y la chinche verde? La chinche verde es pa lo otro. La chinche verde es para la antorcha infinita. Hostia puta, me voy a hacer yo la Ahí cantimplora. te dejo la plus. No puedes. Pues me hago un poncho de hormiga león. Y no me quemo, protección contra chispas. O me hago un arnés de buey negro y no. Vamos a probar si esto sirve de verdad. Me hago una armadura de termita que es protector contra el polvo. Es que es importante eso, poder coger agua de cualquier sitio, ya me dices tú a mí. Eso es lo que tú te has hecho. La cartimplora, claro. Y ya no se pueden hacer más. Ah, oh, que no hay carbón. Oh. Pues dame la plus. ¿Dónde la has soltado? Ya la he cogido. El asco de Y la espada no la va a usar, ¿no? La espada de... no me gusta. A ver, cartícula de carbón y recoge 6. Puta madre. Claro, Sea, súper evidentemente. importante. Súper, súper importante. Que hagáis eso. Y ahora me falta la chinche verde, que voy a mirar dónde están. A ver. Para la antorcha infinita. ¿Ha visto Samanosuke? Una cantimplora que puede escoger agua De del cualquier lago. sitio, porque te la La purifica. purifica porque es de carbón activo y no hay carbón. Hay que ir a por más carbón. Por más carbón. Pero yo me voy a hacer una ropa de... Ah, no me puedo hacer la ropa. Nos faltan cabezas de hormiga león que las gasté yo. Ah, no, una glándula en ebullición también valdría. Para el casco. Y a ver lo de los pies que pide. Espolones de hormiga león. Ah, este sí puedo hacérmelo contra la chispa. Vale, pues me he hecho yo unos espolones de hormiga león y tú no. O para ti. Y ahora me lo puedo poner cuando nos metamos en el fuego. Ahí está. Perfecto. Y no veas si llevo yo armas, tío. Voy a soltar esta.
Y me la voy a poner aquí, el McQueen. Es que el McQueen es mucho McQueen. Piedra. De afilar quebradiza. No podemos hacer piedras de afilar. Están. Las gastó todas Jacintico, ¿eh? Ni idea. Sí, las haría todas porque. Ahí está. Ojo, ¿eh? Ojo cómo pega esto. Shu, shu, shu. Shu, shu, shu. Shu, shu, shu. Venga, a dormir, vamos a dormir, que vamos a buscar las chinches verdes. Y si no, ya de camino vamos a por el carbón. Y matamos una araña lobo. Bueno, la araña lobo, si nos ponemos tres torretas, nos llevamos para pa montarlas allí. Los reventamos. Pues nos vamos a despertar ya a las 10 de la mañana. Ya está tardando mucho el Betelgeuse. Y algo que tendrá que comer, cojones. Que no coma, está muy gordo. Uy. Bueno, voy a seguir. Bueno, pues ya está, ¿no? No, dale. Es que estaba buscando dónde estaba para no dar vueltas sin sentido. Ya, pero que. A ti es lo que te gusta a ti. ¿Qué dice? No. Da vuelta en círculo y no hacer nada. ¡Inga! ¡Tanta gana de dormir! Espera, que estoy haciendo cosas de utilidad mientras tú. Mientras yo te espero para dormir. Venga. Vamos ahí a ver la zona. La zona descontaminada. Venga, coge comida. Llévatelo el otro, llévatelo. Me bebo dos porque yo me lo merezco. Vamos al lío. Espera, que me voy a dejar el purgue aquí. Deja el purgue aquí, que si no, van a matar. Vamos. Vamos. Pues hace falta conseguir partes de hormiga león. ¿Vale? Cabeza sobre todo. Que gasté la 7 en hacer el espadón. Y ahora la máscara de gato tampoco me va a servir para mucho. Vamos a ver. Igual sirve para un sitio. Bueno, yo de momento me la he quitado. Si vemos mariquita roja, la matamos. Vale. Ahí hay tres bombarderos. ¿Para ataque? Uno y ácaros, todos los que quieras. Bueno, y larva también, pero bueno, ¿pero qué ha pasado aquí? Ahora me lleno de mierda. Nube, hoja legendaria nivel 2 ya. Ah,
también. Patas de escarabajo, pero porque no nos han dado la parte buena. Que hemos dado oh, vea la que le hemos dado al... Mira, la glándula de ebullición. Para hacer sombrero de no quemarme. Es como un sombrero de paja, ¿vale? Y me imagino. Es como si te diera sombra, a lo mejor, digo yo. Pero vamos a ver. Pero escúchame, pero que disparas por el culo, pero. Claro, ¿por dónde crees que dispara eso? Yo creía que disparaba por la boca. Aquí hay clavo óxido. Es verdad. A ver, porque no tiene muchas ganas de... Parece que no. Hombre. Pues ya ves tú, me ha costado trabajo ese. Ahí está, mira. Este que está más lejos le llegaba antes, pero ahora ¿dónde ha caído? He cogido yo dos. Vale. Venga, vamos. Oye, aquí hay una cueva. ¿Dónde? ¿Verdad? Ah, no, es no una cueva, es un... Eso va para atrás, es como un túnel. Un túnelcillo. Aquí ya ha huido, ¿no? Sí, ha huido. Aquí hay más. Pero esto lo ponen para que nos distraigamos. Tú lo sabes, ¿no? Ese sí que no llego. Venga, va. Toma, te doy el óxido que he cogido yo, sí, para dame. Que nos llevemos. Con el óxido se corre más, porque óxido nitroso. Le doy al botón y salgo petado. ¿Has cogido los tres? Sí. Como un Fast to Furious. ¡No! ¡Ve si estuviera aquí a Cintico! ¡Beetlejuice! ¡Beetlejuice! Vamos a... No se puede tirar la comida. Venga, coge de todo. Pero si es que no... Es que para dónde vamos hay un millón de cosas y vamos a llegar cargados. Bueno, pues después se tiran. Ay, ya he cogido yo la glándula. Pues tírala, yo las cojo ahora. Hombre, que para hacer el castillo necesitamos un montón de setas. Ya, pero... Lo dejamos aquí y ya está. A veces después tienes que tirar. Veremos cuando empecemos a construir. Que después cuando tengas que tirar algo, pues tira lo que menos te haga falta. Pero es que hay aquí una cantidad ingente de setas que no se pueden dejar. Y más ahora sabiendo que te hace un castillo. Todo mono. Venga, tú ve cortando y yo voy cogiendo. Uy, que me ha caído en la cabeza. Madre mía. Qué pila seta. Y aquí hay más seta que en todo el juego, en todo el mapa. Aquí hay una lobo. ¿Matamos? No, 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 no. Inventario lleno. Me he llenado de seta. Cuidado que hay una lobo por ahí, tienes que ir separado de la pared. Que me he llenado de seta. Bueno, tú coges todo lo que haya por ahí raro. ¿Eso qué es? ¿Todavía hay bichos de esto? No lo puedo coger.
Un gorgojo. Un coge. gorgojo pestoso, ¿eh? Mira, ahí viene otro. Mira, este no ha explotado. Uy, ¿qué ha pasado? Claro, la ha matado antes. ¿La has cogido tú o qué? Lo he cogido yo, sí. Ahí viene otro. Es que se da cosa también así guay, ¿no? Mira, ¿esto qué Había es? que matar a Se me ha hecho cinco. una cosa todo Esto rara, ¿no? explota, ¿eh? Esto explota, esto explota. Claro, es que esto es todo lo que estaba en lo infectado. Claro, y no se veía ni torta. Bueno, pues encontramos alguna chinche verde. Vale, este es el roble caído. Que se supone que ya lo investigamos, ¿no? Porque ya no sale como misión. Esta es la rama, sí. Ahí viene el mácaro, venga. Me voy a Joder. poner las muelas. Venga, yo es que ya me la he puesto. De hecho, me han dado un logro por ser súper fuerte. ¿En qué te la has puesto? Pues no me acuerdo. Si no lo veo, no te lo digo. Pero en resistencia creo que me he puesto más para aguantar más tiempo peleando. Otro ladrón, ponte cachas. Ese es el que me han dado a mí. A ver, sí, yo nada más que tengo una mega leche. Salud máxima 2, Va. resistencia máxima 3, descenso de hambre 2, curación 1 y máxima mutación activa tengo 2 niveles. Y ya no compro nada más hasta que tenga los 5 puntos para el siguiente nivel de mutación. A Vale, ver. pues vamos a investigar por aquí, ¿no? Venga, espérate que me voy a quitar lo del cortacésped, que aquí no lo quiero para nada. Y me voy a poner. Escudo humano o lanzamiento de jabalina, ¿no? Tiro certero. Escudo humano voy a poner. Vale. ¿Dónde estás tú? Yo aquí en la Ah, te manzana, veo. dime para dónde vamos. Cuando tú quieras, yo te sigo a ti. Otro bombardero. A poner. Claro. No vea lo que estaba en el CAE. Venga, a venir. Lo Áscaros. ácaro. Que sois ascarosos. Ácaros. Hay un Vale, pues si va chicle. para atrás, ¿no? Hay un Hay chicle. un chico. Uy, coño. Era una hormiga normal y corriente y me he pegado un susto. Lo tienes que coger tú. ¿Por qué? Porque yo no tengo sitio. Ah, porque no te caben. Y me estaría lleno. A ver qué tengo yo para tirar. Ah, tengo aquí un hueco que no me sirve para nada. La cabeza de Ah, gorgojo. mira, llevo tres glándulas en ebullición. El cuerno de larva también los puedo tirar. Porque. Y la glándula ácida también, porque tenemos un montón. O sea que ahora mismo ya tengo tres huecos. Ahí hay una mariquita infectada. Infectada. Aquí tiene que ser de las otras. Pero vaya, vamos a Es roja. matarla.
Aquí hormigas muertas. Gorgojo pestoso. O sea, que diga gengen pestoso. Que la mariquita esa es que dispara. Y hay otro chicle, pero ese chicle, ¿cómo vamos a llegar? Venga, vamos a cargarnos la mariquita, a ver si no la cuenta, pues es roja. Ya, las bombas ya te podrían afectar a ti también. ¡Toma! Ah, pues mira, no lo ha contado. Perfecto. Perfecto. ¿Te cabían todas las piezas? No. No. Ya está, ya la cogí yo. Pues la próxima la cojo yo también. ¿Eso qué es? Esto no es un ácaro. Es un ácaro infectado. Bulto de hongo y pelusa de ácaro. Joder, es que te dan tres pelusas de ácaro. Ah, pero es que esto te disparan cosas. Por aquí está la grieta. Que deberíamos de entrar para... Mira, hay una pluma y bicho muerto. Sí, voy. ¡Hostia! Pero no caigas en... No, que va, que hay así estos dos bichos asquerosos. Inventario lleno. Es que mira, y mira todo lo que hay aquí, Pepín. Espera, a ver qué puedo tirar. Tiro... Ah, mira, aquí, esto lo puedo tirar. Chinche y hedionda, mega leche. He cogido una muela dorada. Ya te he visto. Voy a cortar esto para que no explote más. Larva infectada. ¡Oh, es mármol! Vamos a coger. Inventario lleno. Voy a tirar setas. Tiramos cosas, sí. El aja de pulgón llevo yo. Bueno, yo me voy a comer gorgojo asado también. ¿La pluma? La pluma hay que cogerla. ¿Una pluma nada más? Qué asco, ¿no? Cuarcita. No me cabe la cuarcita. O cuarcita es importante también. Voy a tirar seta. Ahora sí. Cuarcita quebradiza y aquí dos. Vale. Las corto. Cuidado. Bueno, pero la corto y ya. Más. Aquí hay un... Mármol quebradizo, ahí, que no lo puedo coger yo. Yo sí.
lo he cogido antes. Vale, pues habrá que subir por aquí. ¿Ya ni más? No. A la planta. Claro, están ahí enfrente. ¿Estás caído o qué? Lo dudaba. Que me cuelo. Voy a cruzar enfrente. Llegaré. Que ya voy petado. Mi. Oh, Dios. Make. Jacintico, Beetlechus. Carapapa. ¿Qué hace? Aquí estoy tirando setas, tío. De carapapa. ¿Por qué las tiras? Porque me sobran. No las tires, hombre, que hay que hacer sopa de setas. Es que era eso o coger cuarcita que y no en qué, no en cuánto. Es que estamos aquí investigando las zonas de la zona que desintoxica. ¿Eso qué es? Larva, ataque de larva. ¡Vámonos a la ametralladora! A casa, ¿no? ¡Escúchame a la ametralladora! ¿Dónde está? Lo llevo a ver, ¿cómo salgo yo? ¡Escúchame a la ametralladora! Antes he matado un mosquito con la ametralladora, tío. Ha sido épico. No sé cómo... Vi, tienes que zartar por ahí. Por allí no puedes salir. Cariño, ya lo sé, pero es que me cuesta la vida. A ver por dónde viene. Venga, salta al siguiente. Salta por el tronco y te es más fácil. ¿Vale? Casi mato a un pulgón. Escúchame, por el tronco. Mir, aquí, al tronquito. Y viene andando por el tronquito, no hace falta ni que salte. Al favor. Al favor. Venga. Casi mato a un pulgón que tenía un corazón. Ay, no mate, pero si le he puesto un casco para que lo diga. Tinga. Ahí, aparte, le sale un corazón. Comía. Venga. Que tiene más fuerza. Vamos a la casa, vamos corre. Casa corriendo, ¿no? ¿O qué? Sí. Abajo. Claro. Creo. Mírala, están atacando. ¿La escalera? No. Están atacando un puesto de comida que tenemos aquí abajo. Ah, bueno, mira, ese no pasa nada. Ah, bueno, pues si mientras estén entretenidas ahí, no da tiempo a llegar. Pues eso, que antes he estrenado... Ah, si la he matado con el... Es que las larvas son una porquerilla. Con la punta de la gana. Pues tiene que haber alguna más. Sí, todavía no se ha quitado la amenaza. ¿Vamos entonces o no? Sí, vamos. Ya vaciamos, que estoy lleno. Y ya vamos. Un Superman, se lo vamos a eso, coger, ¿no? Vamos a coger carbón. Hay que ir a por carbón y a por piezas de hormiga para poder hacer la ropa para el calor. Verde. Que llevo ropa para el calor. Y Jacintico no. Una chinche verde. Una chinche verde. ¿Quieres? Una chinche verde. ¿Quieres una chinche verde? Sí, yo la he chinchado, pero no se pone verde, se pone mora. Quiero una chinche verde, es verde. ¿Quieres una chinche verde? Quiero una chinche verde. ¿Quieres una chinche verde? Quiero una chinche verde. ¿Quieres una chinche verde? Sí, quiero. ¿Qué quieres? Una chinche verde. ¿Quieres una chinche verde? Claro. Chinche verde. Verde como el cielo verde. Están atacando la escalera que tenéis arriba, la que va hacia la el pájaro. Sí, está. Yo no me puedo dividir. Parpadeando. Y la mariquita que nos falta, aquí está, la voy a matar. Ya llegamos, bien. Cargaron la larva, yo voy a por la mariquita. Picado,
No veas cómo pega el chucurruí este. Ahora hay que arreglarlo todo, que si no se rompe. Oye, tu pulgón hace que vengan más pulgones. Sí, vienen. Pero para que ahora tú, para coger uno, tienes que hacer otra casita. Cada uno tiene una casita diferente. Ya está, ya tenemos ahí la casa de la mariquita. Le he puesto un casco. ¿Qué os parece? Ya es mi amigo. ¿Qué? Que me acabo de cargar la mariquita yo sola a base de hostias. Ha llegado la venganza larva, ¿dónde está? Ah, está aquí abajo, la veo. Está abajo. Sí. Es que no me puedo tirar para abajo. Ah, sí, sí tengo. No, no, que va, hay dos. Hay dos. Están en el. En el dormitorio. En el dormitorio. Ya está. Este pringado. Han roto todo. No sé dónde hay más, ¿eh? Pues va aumentando el tema, porque antes solo venían tres. Es verdad. Vale, seguro que están aquí al principio de la escalera. Míralo, ahí está tranca. ¿Todavía más? ¿Sabes que tengo jacíntico? ¿Qué tienes? Yo quiero. Una caltilplora. De carbón. De carbón. ¿Cuántas tienes? Una. Puedes coger agua de donde tú quieras. Me lo inventé yo. Lo he inventado. Ya, pero te has quedado sin. Puedes coger agua de donde quieres y acumulas 6 gotitas. Tienes ahí para morir. 6. 6. La vergüenza tiene poca. Ninguna. ¿A qué nos vamos a engañar? Bueno, pues vamos a por carbón. Sí. Hay que ir a por carbón. Y la chinche verde y las hormigas. ¿Pero vamos a reparar esto antes, no? Sí, repara. Yo me voy a hacer el gorro para el calor. Si vosotros no. Hace calor. Mira. Oye, ¿queréis vosotros un sombrero de ala ancha de hormiga león? Mira qué pinta tengo. ¡Hija! ¡Hija! No quiero. Es que esto es para el calor, para no quemarte. Sí quiero, sí. Ah, pues hártela tú. Entonces no. Hombre, coño, ¿qué va a hacer? Protección contra chispas. Yo tengo. Sí, tiene que haber tres. Lo que pasa es que a lo mismo todavía no las pilla. Coge. Sí, hay tres, coño. Bueno, dos, porque yo he gastado una. No hay. No, como va. Ah, vale, que las tengo yo. Espérate. ¡Anda! Ya está, ahí la tiene puesta. ¿Cómo no va a haber? Oye, que todavía hay chinches. ¿Cómo no va a haber? Eso está, es tú que está equivocado. Que sí, hombre. Pues claro. Algo fallaba. Es que yo no vi. No, que no me daba cuenta yo que lo tenía yo en mi inventario. Bocadillo para la matriarca. Esto es para un jefe. Sí. La ha encontrado la Virginia hoy. ¿Ha encontrado un bocadillo? Sí. Encontró un bocadillo por la calle. No ves si hemos cogido setas, tío. Hemos encontrado un sitio que había como 5 o 6 millones de setas. Entonces hemos tenido que tirar. De hecho, yo creo que había soltado más setas de las que hay. ¿Cómo se hace el pegote poderoso? Pues te agachas hasta que te la hinque un oso. ¿Qué coño? Está ahí, por ahí, por ahí. Uy, me la ha puesto a huevo. Por ahí también. Por ahí también.
A ver. No sé por dónde se hace el pegote poderoso. ¿Pero pegote poderoso para qué? Porque Se hará Vir, tú para te. mejorar el arma. Vir, tú te vas a hacer un sombrero para pa el calor. Sí. Pues dártelo. Sí, ahí, claro, sí. Si Sí, hay no, pase no uno, importa tampoco. hay pase uno. Y Sí, házmelo. yo tengo las botas también. Pero las botas creo que no hay partes. Ártelo, ártelo. Hormiga león, ve, falta las pinzas de hormiga león. Que hay que hacer otro only. Sí, está claro que va muy lento. Joder, había leído mojón de polilla y es mantón de polilla. Vale, Vir, en la caja primera de la ropa te pongo el gorro. Vale, Hacerle ahora aunque tengo sea una uno. mejora al gorro. Uy, me ha dado un lagazo, tío. Vale, una Primera vez que mejora. lo veo en este juego. No puede ser. Ah, si no está Te lo aquí no hay juro, lag. estaba debajo de la escalera y apareció encima de la Aquí no hay casa. lag. Hazle una mejora al gorro. Mira, parecemos Que te granjero, espere, que tío. estoy arreglando la escalera. No, no Parecemos puede ser. granjero. ¡Hija! Pues esto hace sentido, que ya he estrenado el bombardero y me he cargado un mosquito en un plis-plas pedra. Parpadea algo en rojo. Yo no veo nada ya parpadeando en rojo. Arriba, arriba, arriba. Arriba. Ah, la escalera de arriba, sí. Es que desde aquí no la veía. Ah, Cintico, mira, ven, que te voy a enseñar una cosa que te he puesto. Oiga, mi martillo, no tengo mi martillo. ¿Qué me has Ay, puesto? que la tira. No, no, Puesto es una que. pegatina al bombardero. Escúchame, que no es broma, mi martillo de nivel 3. Pues búscalo Yo porque no, seguro que la has tirado en algún sitio. gasto de eso. Pues súper importante tenerlo, ¿eh? Así que a mí no me mire. Yo tengo que arreglar la espada. Lo que me hacía falta era perder el martillo de nivel 3. Como pues, poca cosa cuesta hacerlo. Estaba sentada con la carita empapada. Pues no lo encuentro, ¿eh? Pues la perdí. Oh, qué pringao. Váyalo. Vaya el. Pues ya tengo pala por No, donde. cargo el juego de un punto anterior, vaya. Pero, ¿cómo va a cargar de un punto anterior si no sabe en qué punto la has perdido? Porque lo he encontrado. Pues qué pringao que eres. Es que no sé cómo coño se ha metido eso en una caja, es que no lo entiendo. Me la ha La soltado caja, todo. la caja. A ver, tenemos que marcar en el mapa, si os fijáis en el mapa, cuando encontremos un laboratorio, tenemos que decir que nos busque la corteza con espina, ¿vale? Para pa poder hacer los suelos redondos y eso, para cuando hagamos el castillo. A dormir ya, ¿no? Venga, vamos rápido, que si no nos llegamos al otro lado. Venga, que nos despertamos a las 7:07, vamos. Directo por el carbón, ¿no? Por la parte de arriba, como ayer. Quiero chinche. Por eso, por allí, allí están las chinches. Vale, voy a soltar unas pocas de cosas porque después no la uso. Suelto esto. Y suelto. Estaba sentada con la carita Suelto empapada, esto. mira que no aguanto, no me sé la canción.
Vale, pues yo creo que ya no me quemo ni mi hijita en el... Qué bonito el pepino. Ni mi hijita me voy a quemar. Porque llevo... Voy a hacer unas pocas vendas y no me voy. Ay, que no cogí el sombrero mexicano. A Luna mejora. ¿Al sombrero? Sí. Una mejora al menos. Granjero busca esposa, dice Samanosuke. Ahí tiene que estar pobre y sufriendo porque no puede jugar, maldita sea. Y dejo esto aquí porque... No dirá que no mola, ¿eh? Sentarme, quitarme esa canción, por favor, lo pido. Es que como te pongamos otra base, peor. Algunos jugadores no están Lo que preparados pasa. para pasar al modo foto. Ah, que si no estáis preparados no puedo ¿Habéis? hacer la foto. ¿Habéis hecho ya ceniza de carbón para investigarla? Sí. ¿Y la he investigado? Sí, de hecho, si miráis las construcciones veis que tenemos de hormigón. Muro de ceniza. Dice nada. Es que era una sorpresa. Por eso hace falta ceniza. Sorpresa, no sorpresa. Es una sorpresa que no os iba a contar. Pasaba de contarlo así. Pues Ah, sí, sí. tenemos almacenamiento cercano del depósito caliente. ¿Eso qué coño, eh? No sé, pero suena bien. No hay objeto en el depósito caliente. ¿Qué depósito caliente? ¿Eso qué coño, eh? Está caliente. Ah. Usar cuatro ¿Cómo ojos. qué? Abrir fabricación. Claro, yo estoy esperándoos. Hace ya 2 horas. Si no fuera porque tengo que comer. Qué mentira. Hostia, ¿verdad? ¿Tú has comido ya, Vir? Yes. Pues ya está, el otro para mí. No water filtration tablets needed. Pues bebe agua y nos vamos. Oh, good. Vámonos. Segundillo. ¿Cómo no sea? Que no, me meto un flechazo que te reviento la cabeza. Con esa pinta que tiene, con ese gorro que parece un cateto. Solo Pues te igual falta el quedas tú tractor. pringao. El tractor. No, porque yo llevo la Pues ropa. igual. Yo llevo la ropa por lo menos a juego de color. Y el chocho. Tú llevas, mira, rojo, azul. Por cierto, ¿dónde se hacen los escudos? ¿Por qué tú tienes un escudo topex? Porque no sé si hay para hacértelo tú. Se hace en el mismo sitio que todos. Lo que pasa que no sé si hay piezas bastante. Te lo voy a mirar. En el otro llevamos los escudos de hormiga negra. Es que lo que tenéis es muy poca vergüenza. Pues tienes, Tío. tío, pues hártelo. No te lo hagas, no te lo hagas. Ah, que Ya yo me lo me... he hecho. Mierda, yo me hago de mariquita negra y tú te haces... De mariquita mala. Qué va, me puedo hacer uno mejor, el de hormiga de fuego. Y vamos. Espera. Hostia. Ay, que el de hormiga fuego hace, da corrosión por bloqueo, o sea, bloquea y hace daño. Esto lo queda. No puedo elaborar. No hay crisálida, maldita sea. Quiero un escudo. Maldita sea. Quiero un escudo de hormiga de fuego. Bueno, ¿en qué? Vámonos ya, Vámonos, Vir, que no hombre. llegamos antes de que se haga de noche. Ya, Venga, Virginia, por venga, pero si ya lo favor, he dicho hace un Virginia. rato, Pero a tío, ver, levántate. yo Bueno, estoy Virginia, bueno, ya. Yo estoy ya allí, ¿eh? ahí allí el Pepín esperándonos. Y nosotros mareando la perdiz. Hombre, estoy a 1.225 centímetros. Es que hay que marearla para poder cocinarla. ¿A la perdí? Claro. Vale. No la... ¿Cómo que hay que Venga. marearla? Te la he inventado. Te ¿Cómo están va a marear la perdí? troleando, tío. Te están ¿Qué te pasa? troleando, Tú Bill. eso está de algo culinario y Te te están pones así troleando con el cuello y vilmente. empiezas... La coges desplumada del cuello y empiezas a darle vueltas. Como los pañuelos en la boda, que no te rías. Imagina. A ver si tarda, Colabora cintico. en el capítulo. Que te Y hoy calles. mareemos la perdiz. Lo van a poner como nueva técnica en MasterChef. Totalmente. Ay, señor.
A mí me, la perdiz no la he probado nunca, pero las codornices sí me encantan. A mí no me gusta, tiene muy poca Es... carne. No, tiene carne, pero hay que trabajarla. Donde se ponga un pollo, un pavo, que se quite la perdiz. A mí me gusta el pollo cortado para barbacoa. Lo cortan el a filete en la máquina. Qué rico. Y asado también está bueno. Y al ajillo. Y de todas las maneras. Bien pepitoria, Y con en... salsa, y al chilindrón, Sí. y a la Coca-Cola, la salsa de manzana, y al curry con nata. ¡Hostia, qué hambre! Y con salsa Roquefort también está bueno. Ok, sí. Hay que comprar queso para... queso fuerte. Para el vino. Parvinos, yo, nosotros llevamos queso fuerte parvinos. Hemos podido Hemos comprar porque... encontrado uno que se llama no en qué, de no en cuánto. Y Ese me vamos. gusta. Te, Ese me gusta. ese pica, ¿cuánto compró? ¿Un kilo? Hostia, tú también. No veas tú, Joder. a reventar ahí. Vale 15 euros el kilo. Una cuña nada más para pa un Una momento, yo no cuña quiero para comer otra claro. cosa. Mi Otra cuñada, cosa sí, comer encima. mi No vamos a cuñado estar comiendo todo el día que tampoco. mi cuñado no quiere ir a Murcia. Vamos a ver cómo voy a llevar a mi cuñada. Ha dicho Una que cuña. Dios mío. Dios mío, es que yo no sé qué hago aquí. Yo sí. Sí, ya lo decía mi Eva, ya lo decía mi Eva. Dios Jacintico, igual que tú, cuenta los mismos chistes, igual de malo. qué cabrona. Y si lo Puta dice mi mentira. Eva, si lo dice mi Eva, eso es que es la verdad verdadera absoluta. Pepín, ¿tú sabes dónde va Pepín? ¿Sí? Oye, por aquí No está también dando la hay vuelta a Málaga. setas de esas rojas. Por Un aquí montón, un está montón. Ahí, el sí. botecillo ese Ah, el de las de... muelas. Vamos a entrar. Claro. No sé si era aquí, Entra. aquí. Sí, era por aquí, era por aquí. Igual está Hostia, al pues lado lo de la pongo. seta, no lo hemos dejado atrás. Pues venga, vamos a echar un vistazo rápido. Pepín. Ya estamos desvariando. Es que Es como la cuando gente llevas la tiene lista sus de la cosas y compra nosotros. y te vas con el carro lleno y no has cogido una de la lista de la compra, ¿no? Pues así vais A lo vosotros. mejor. Ayer fui yo a eso. Fui a comprar nada más que agua. Y me gasté 25 euros. Y 25 euros me lo gasto yo antes de entrar. En chuchería. Cosas importantes. ¿Vale? Vi la leche de avena que han hablado de ella. Digo, la La probaré. leche de avena no la compré, tío. Cómprate avena y te la haces tú, que está mucho más buena. Y te sale infinitamente más barata. Primero voy a probar, mira que hay un chicle. Ya me parece que está chupada hacerla, tío. Ya, pero primero voy a probar si a mí esto me gusta. Pero tú le echas un poquito de miel y está buena. Porque entonces ya tengo que enmascarar. Me estás diciendo que lo tengo que enmascarar. Es que ¿tú qué te crees? ¿Que la leche de avena Siempre no la va a lleva tener que mierda? enmascarar, eso no está bueno. Es que eso no sabe a Ah, nada, pues sabe que sabe. está. Eso bueno no está. La leche de Entonces va a tener que avena enmascarar algo sabe a mejor. avena. Yo me la hago, pero yo me hago la leche de avena con crema de cacahuete. A mí la avena me gusta. ¿A ti te gusta la avena? Porque Hostia. tú eres A medio, ver, medio, ¿de qué medio. nivel lleva? Se lo lleva y el hacha más rojo que yo, ¿no? El hacha al pepín. Adiós. Yo. Si queréis hacha como yo, tenemos que ir a matar termita. Es que no podemos entrar si no viene el pepín. No, pues por eso os hago falta. Venga, que yo voy delante con mi maca cuí, que si se pone algún bicho a tiro, lo mato. ¡Aquí hay un hombre Joder. esqueleto! Anda. ¡Mira la tarjeta que nos faltaba! Perfecto. Insignia de becario y súbditos leales. Y no querías venir. Madre mía, vení aquí, vení. Mira. Mira, 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 mira las cosas que hemos encontrado. ¡Oh! ¡La leche! Tesoro. ¡La leche, dale! Ya podían hacer todas mega leche. Ya por pedir. Joder. Esa Manosuke cuando entre va a ser como Rambo directamente. Va a ser Dios. Qué guay. Ya me he ido. Entonces ya podemos ir al arenero de nuevo, ¿no? Sí.
Por aquí ha pitado algo de Perú. Sí, algo ha Pero es que pitado. hay un... Es que hay cerca un... Ahora lo que pasa es que no se Eso. puede salir. ¿En serio? Vosotros, yo sí. A ver. Pues sí, pero ¿Cómo puedo ser nosotros tan pequeño y tener que agacharme para poder salir? Una mariquita cabreada. no estaba cabreado todavía. ¿Seguimos el mismo camino? ¿La Sí, por aquí derecha? pita, por aquí pita. No, pues ya es que hasta las mariquitas negras ya ni flecha Pelea ni nada. gitana, pelea gitana. Ay, que me ha tirado para abajo. Pero bueno. Ya es que ya no huimos ni de esas. Pues por aquí me ha pitado. A ver. Sí, es un de esos, de esos. Por aquí pita. He caído. ¿A dónde? ¿A dónde? Ah, vale. No. No te va a caer si estás aquí, Que ¿eh? no, que se ha ido la tele, te lo juro que se ha puesto la Ah. tele La he negra. inventado. Ah, míralo, aquí está, aquí está. Estación de campo. Yo voy a... Me llevo setas coloradas que las necesito. Vale, yo me voy a poner las muelas. ¡Nubi, 6 muelas! ¿Dónde está? Mutación activa 5. Máximo nivel alcanzado. 5 mutaciones me puedo poner. Qué barbaridad. Ya estoy a tope. Estoy full. Estaba ¿Qué? inventando todo. Que me voy a inventar, coño. Barbaridad. Ahí está. Y ahora me voy a poner terror de la hormiga, obsesión por el cardio, triunfo de las trufas. Veneno, perro guardián, no. ¿Y ahora qué me pongo, tío? Te enriquece con la información enciclopédica de los ingredientes de las bebidas. Lo que dice. Tiro certero, lanzamiento de jabalina. ¿Y ahora qué me pongo? Terror de la Pero los has hormiga, ya retirado. está. Hay aquí dos soldaditos. Call of De Duty. plástico. Sí, es que estos estaban aquí, ya llevan tiempo aquí. Hay tres. Lo que pasa es que no se pueden romper, se deberían de Hay poder cuatro. romper. Sí, hay mucho y hay un montón de cosas. Venga, vamos, que si no, se nos va a hacer de noche y todo. Vámonos. Ayúdame a coger las setas, anda. ¿Qué seta? ¿Qué es? Ponte la muela. Ponte la muela y Digo, vámonos. ponte Me la muela, que si no, no puede comer. me Tengo que poner. cago en las muelas. Ponte las muelas. Cago en tu muela. Tengo seis. Cago en tu muela. Pues igual que yo tenía. Escucha, yo estoy por metérmelo todo en salud máxima. Yo me lo he puesto en las mutaciones. Soy el rey de las mutaciones. Llevo Yo ya tengo la salud máxima. robo de vida, protección contra chispa de equipo y de no en qué. No Fuerza he de cogido una bloqueo, seta. armadura ligera, No rapidez, he cogido ni una seta, cabrones. armadura media y máxima resistencia. Estábamos en otras cosas. Yo me voy a coger. Me voy a coger. Del otro, ¿eh? Así hay. Ahí os quedáis. Yo me voy a poner el carbón, que es por lo que hemos venido. Voy, voy, Pero es voy. que ahí hay ciencia. Es ciencia real. Es ciencia real. En los soldaditos. No sé dónde estáis. Yo estoy ya en la piedra. Y me sigue. No Me sé hacia dónde sigue. está la piedra. Me pita algo por aquí. Ah, pita para donde Sí, estáis para dónde. vosotros. Ay. Pero vamos a ver dónde está la piedra. Sigue para adelante, Vir. Espera, que estoy cogiendo ciencia que hay aquí. Déjame que la coja. Ah, vale. Te perdono. Mira, aquí hay chicle. Te lo he dicho yo, en una de esas de... No me escucháis cuando hablo. No, esqueleto. Adiós, pero... ¿Eso qué es? Un dinosaurio. ¿Vivo? Sí, es de una de estas redondas. Pero una rata. ¡Ay, el escarabajo tira piedra! Me voy, que le den por culo al chicle. No, cógelo. A ver dónde estáis. Ya. Solo un trozo de chicle. Vaya porquería.
me matan. Venga, se están peleando con... Ah, que se ha quedado un trozo de chicle aquí arriba. Vamos. Espera. Pues toma, te doy este y así... ¡Ah! Llevamos... ¡Ah! Coge la que está aquí. Puta hormiga de fuego, tío. Peor que las coles de Bruselas de mi madre, dice. Y ahora se va, cuando está medio muerta se va. Asquerosa. Vamos. Salida fructífera. No, ha estado mal. Not bad. Estaba encerada con la carita empapada. ¿Encerada? No me la sé. Ay, cuántas setas colorá, que me hace falta. Oy, 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 con la... Con lo de setas que necesito. Si yo te cogí, si yo te cogí un montón, tío. Sí, ya la he... Hemos cogido antes. Y ya las he gastado. Va a gastarla, he notado tiempo a gastarla. Ahí? Ahí viene otro tirapiedra, maldita sea. Lo que necesitamos es tamear un bicho de eso. No se pueden tamear. A mí no. ¿Por qué será? Es que le ha dado un pinchazo. Y ahora se queja de que le ha pegado un coscorrón. Y anda que corren poco los mierdas los escarabajos, güey, eso. Vuelve. Vuelve. Haz es limonada, pero bueno. Vuelve. Adiós, ahora me cayó aquí abajo y no se puede subir. Por aquí, ¿no? Ahí. Es que yo coge agua. Bueno, el castillo no lo podemos construir en otro lado. Y así tenemos otra base en otro sitio. Allí hay una cinta de cassette. Que al final se nos va a hacer de noche. Por... No, pero por tu culpa. Por coger cinco mierdas de muelas de leche. Mira, mira ese iseta. Aquí es donde tendríamos que hacernos el castillo. Sí, al lado de la seta. ¿De va, Betín? Es que no he llegado. He calculado mal. Se hace de noche ya. Pero vamos a ver, si la vine a la que nunca llega y ahora llega antes que nosotros. ¿Pero por dónde es? Tiene que coger carrerilla. Ya, y carrerilla estamos cogiendo, pero... Es por aquí. Nada. Qué pringado este aquí. Pero si siempre saltaba la primera, tío. Míralo. Nada. Es que te salta baleado. Un rec. Yo he subido por detrás de la piedra. Uy, que se ha caído abajo del todo, que es lo peor. Que es lo peor. Se ha caído abajo del todo. Bueno, estoy ya donde, estoy en el carbón, o sea que... Ah, bueno. De todas maneras tenéis que bajar aquí, que parecemos tontos. Mira aquí mosca. Una mosquita. Ah, no, es una abeja, perdón. Mule. Vale, el carbón está aquí. Y ahora me tendré que cargar. Me estoy asando. Ah,
Joder, así son duras la mierda de las larvas, ¿eh? Que me queda poca salud, que me van a matar con la tontería. Venga. Adiós, se me ha roto, que se me ha roto el escudo y me han matado, tío. El escudo ha hecho clock. Y es que eran tres contra mí, tío. Ya porque me he cargado uno. O se ha quedado allí más a la izquierda. Gracias. Pero ¿por qué se me ha roto el escudo, tío? Porque no lo repara. No, si está entero. Es que ha sonado algo. Ah, lo que se me ha roto han sido los zapatos. Vaya. Bueno, de todas maneras que me tenía que haber puesto los zapatos del calo. Vaya low. A ver si funciona. ¿Dónde está el carbón? Ahí está. Chisporroteo, chisporroteo. Bueno, 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 bueno. ¡Ah! No puede ser verdad. Ah, claro, porque tenía poca vida. Me cago en todo lo que se menea. Estoy aquí al lado. Jacintico, ayuda, que ayuda, que muero. Te mueres. 15 segundos. Te mueres porque 14. 13. Gracias. De nada. Cúrate la vida. Eso voy a hacer. Eso voy a hacer, curarme la vida y no voy a hacer ni. Ha sido el fuego, tío. Yo creía que no. Vamos, que no me he dado cuenta que no se me había llenado la vida todavía. A ver, ¿quedan piedras? Sí, aquí detrás. Yo creo que he cogido dos. Yo he cogido dos. Aquí queda. Las putas larvas, tío, como pegan. No, no, no. No sé. Aquí, digo. Mide. Aquí arriba hay. No sé si hay alguna por ahí. Pero hay muy, muy poco. Yo llevo 7. ¿Qué dices? ¿Pero se puede pillar o cómo? No. ¿O necesita no hay, no es algo que especial? Necesite. Ah, no, cállate, que lleva la chamba del martillo. Eso es normal. ¿Qué le has dado con lo que no es? Está justo ahí enfrente, ¿lo ves? Sí, pero tengo media vida, voy a esperar a que suba un poquito la vida. Y yo también tengo media vida. Allí hay otra piedra. ¿Dónde? Tirando por aquí. En medio de. ¿En medio de qué? En medio del. Ah, vale, la veo. Del fuego. Otra, aquí hay dos. Donde yo estaba yo. Pero ya no puedo ya. Me tengo que curar. Huye, huye. Uy, 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 cómo baja la vida. Uy, 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 que me quemo, que me quemo, es que me quemo. Tira por el lado mal. Ahí hay dos. Arriba, a la izquierda. Donde estaba esa enfrente, antes a la izquierda hay dos. Ya, pues yo ahora mismo no es que tenga media vida, es que no tengo ni un cuarto de vida. Espera que recargue un poquito. Más que recargarlo, si yo sería matar. A ver si me sale algún. Ya, pero como te salga para matar el bicho, las larvas esas, con esas no recuperas vida. Sí, a mí me ha recuperado un montón. Ya, pues a mí me estaban dando la del pulpo. ¿Puedes con las dos? Una, he cogido una, había que recuperar y ya. Un poco y
O sea que esta ropa vale para el sol, pero no vale para... ¿Ya están cogidos? Yo creo que sí. Yo llevo 12 carbón. Joder. Yo llevo 10. Yo llevo 2. Gano yo. No le da, no le da para hacerse... Sí, con 2 hay. Gano yo. Gano yo. Espera, que voy a buscar si hay más. Vamos a dormir. Aquí hay un hue... Aquí hay. Aquí, aquí. Gano yo. Oh, claro. Te despertarás en la oscuridad. ¿Y qué? Vale, y ahora vamos ahí a lo de la hormiga, a ver si podemos entrar donde ayer no pudimos, ahora que tenemos la tarjeta, ¿no? Que por cierto, tú la otra tarjeta, ¿dónde está? La llevo encima. Ah, vale, perfecto. Road time. Si tenéis time. Piedra, o termina eso y llevo un gorgo. No, no tengo. Pero bueno, abajo hay, o sea que... Nada más que ahí abajo está la cocina. ¿A qué? ¿Abajo dónde? A que donde está la escalera, para tenemos que ir a subir a la mesa. ¿Ahí hay una cocina? Claro. Ah, ¿dónde? Vale, vale. Nos íbamos a ir al arenero. Es que hay que subir a la mesa para tirarte por el... ¿Para tirarte por la tirolina? Pin alto, me dice. ¿Qué, qué? Pin alto. Sí, porque se habrá pegado un golpetazo de internet. De mala conexión. Uy, que me he ido a Pekín. Yo necesito agua. Aquí para... setas, acentico. Estoy haciéndome un pulgoncillo a la plancha, a la brasa. ¿O será que no llevará seta? Pues solo llevo 42. Pocas son, y yo. Yo me puedo llenar el agua aquí. Yo cogí y más. Y vosotros no. Matamos a la Virginia. ¡Ay, que se me ha caído! Hello. Que se me ha caído el agua al agua. Bueno, bebo de la cantimplora que tengo de 4 niveles. Ah, aquí hay otro. Ahora sí. Vale, pues... Yo voy para arriba, para la mesa. No veo agua, sí. Veo una gota de agua encima de una charca. ¡Ole! Nube y un montón de setas. Voy a coger para si me las tengo que comer. Aquí hay una agüita. Si salta, la puedes coger. No, ya he bebido, ya hay que subir a la escalera. ¿Todo habéis bebido ya? Sí. Gracias. Vamos arriba. A la super escalera. Del famoso arquitecto en estructura escaleriles. Escalonada. ¿A dónde has ido, Pepín? Estoy aquí al lado tuya. Mira, y además hay un zumo aquí. Que estoy buscando. Me voy a beber zumo yo porque me lo merezco. Espera, que aquí hay. Claro, aquí hay. Espérate, que hay astilla. Pero si no se te cae. No, porque están en la mesa. Dale estas astillas y yo las cojo antes de que caigan. Lo veas, lo veas. Vamos a tener de flecha de astilla. Es que... Nada, hombre, se ha dignado a que le den por culo, tira.
Uy, bebé. Ya. Ya quiere morir. Bueno. Mientras tú la matas, yo cojo astilla. Lo malo es que el cuerpo... Quiero hacerlo de modo que el cuerpo se quede aquí. Oye, ¿y la llave del de este no la hemos conseguido, no? ¿O qué? No, porque hay que hacerse el casco de buzo. No, digo de... ¿Esto no era en el arenero? No. ¿Dónde está el arenero? El arenero hay que saltar ahora por la tirolina. Al desierto. ¿El arenero dónde estuvimos ayer? ¿Y dónde está? ¿La tinorila? ¿La tirolila? La tinorila está por aquí. El castillo de Grayskull te pide una llave que está en el arenero, se supone, ¿no? No. No, estaba en un charco. Tú también estás en un charco. Que sí, hombre. Vale, pues venga. No me puedo arreglar los zapatos de... Bueno, salto por la tirolila, ¿eh? La tirolira. ¡I believe! ¡Yes, sir! Dice, RS soltar. Pero ¿cómo me voy a soltar? Bueno, menudo talegazo. Vale. Ahí veo yo cosas ya brillantes. Me metí en el castillo y no te salí. El castillo de... Ah, sí. De Grace. Te puedes perder. ¿Te puedes qué? Te puedes perder, pero al final sale. Eso espero. Sí, sí, hazme caso. ¡Quema! Ah, pero aguanto algo más. Ven aquí, chicos. ¡Uy, la que me ha dado! Ahora vengo más preparado que antes, hormiga león. ¡Hostia, dos contra uno! ¡Mierda para cada uno, que lo sepáis! ¡Ay, ya estamos empatados! Anda, por meterse conmigo. Ha llegado a Cintico al rescate. Mira, aquí tienes algo brilloso. Lo veo. Mata tú a ese. Es una pastilla de menta. Yo creo que ya lo que brilla... Oye, tardo un montón en chisporrotearme, ¿eh? Va más lento. Va mucho más lento. Yo llevo dos ropas también. Vamos, que no. Que no me chisporroteo, vaya, directamente. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a ir. Espérate, que ahí hay otro. Hay otro brilli, sí. Oye, esto es un gustazo. Aquí arriba hay un brillis. Aquí. ¿Y aquí? Esto es una maletita. Aquí hay otro brillis. Una plumilla de cuervo. ¡Ay, un hueso sumergido! Aquí tenéis que venir porque yo no... Voy. Ya te podía haber hecho una pala, tío. Que sí me la he hecho. Sí, se la he hecho. Es que será... Será murciano. Allí hay otro brilli. Uy, qué hormigonazo me ha pegado. Que ya podemos hacer lo del colmillo ese sumergido, ¿vi? No me acuerdo qué era. Pues un arma que me hacía falta un colmillo sumergido. Me lo acaba de dar el maletín. Pero ya hay en la casa, si lo cogimos ayer aquí. Colmillo, mío, no me decía nada. Me dice que la tarjeta que yo tengo no vale.
Vaya. De ayudante de dirección. La que yo tengo es insignia de becario. Autoriza Yo el acceso tengo. a su departamento de trabajo. O sea que alguna puerta podremos abrir, pero Sí, esta la no. mía pone insignia biomédica. No. Pues esto es ninguna de Pero es las que dos. te la tienes que poner, ¿eh? La tienes que equipar. ¿Y qué me he quitado? No, pero no me Te deja. has quitado el penacho. No me vale. No se abre, con la mía tampoco No. se abre. El que me he quitado, dices tú. El penacho. El penacho tengo. Te equipas la insignia y te quita el lo de volar, Pepín. Ah, vale. Se llama penacho. Tenacho de, yo qué sé, Que no es yo un. lo llamo paracaídas, entonces. Eso. Pues se llama penacho. Digo, ¿qué hace? ¿No ves la fiesta que tiene que vivir? ¿Cómo te gusta una fiesta? Asesino. Hacen falta muchas cabezas de león, ¿vale? Para poder hacernos toda la ropa. A ver, me pregunto, en la parte de abajo de aquí, ¿hacía falta alguna tarjeta para abrir alguna puerta? Ah, no, lo que necesitábamos era Vamos a investigarlo una todo bien. bomba. Hay que Es ir por verdad. bombas. Pero yo aquí es que quiero entrar en el castillo de arena, tía. ¿Y Es cómo que no hay llegamos? nada dentro del castillo de arena. ¿Tú ya has entrado? Hay un cofre detrás del castillo de arena. ¿Pero tú has entrado dentro? ¿Tú has saltado o qué has hecho? Yo Tira de no la he hecho, inventada. yo no he podido llegar hasta aquí de mala manera. Entonces, campeón. Porque detrás hay un cofre que necesita una llave específica y eso es lo que hace. Tienes que quitarte la ilusión. Totalmente. Pues entonces habrá que mirar dónde está el cuerpo del que necesitamos. Porque Jacintico no ha llegado. Es que me estaba stalkeando. A no ser que haya una mutación de super salto. ¿Qué cabe la posibilidad? ¿Qué cabe la posibilidad? Pepín no ha llegado. No. Le doy aquí, tú no quieras hormigas león, hacemos aquí un. Oye, pues por mí. Vale, venga, espérate que voy para allá. Pero espera, que me voy a quitar el chisporroteo un poco. Sí, porque si llevamos la ropa entera de chisporroteo, seguramente aguantaremos más tiempo todavía, porque a mí me sube muy despacio. Sí, a mí me sube despacito, pero Ahora a mí se no me me. pone en la A mitad, vaya. ver, a mí es que no Pero me sube. da tiempo, hace cosas, No, me ha no, pero es que ayudado tiempo. a mí no me sube de vamos, de donde está ahora. Mira, ahí hay una que os recogía. Energía máxima de baticosas. Es que no sube, no Vale, sube. Pepín. No, y además se me quita al momento, tío. Venga, le doy. A toda máquina. 27 de 30 huevos, vamos. It's coming. Oh, y aquí deberíamos haber puesto una ametralladora de esas que tenemos, tío. Y así conseguimos un montón de partes de hormigas. Sí, bien. Sí. Pues mientras vienes me quito el chisporroteo. Aquí tenéis zona de quita chisporroteo. Arriba ahí también. A mí es que no me sube. Hostia, tenía que haber puesto la mutación. Hay una mutación que es para defensa. Hay que ponérsela. Rápido. ¿Defensa de qué? Defensa para estas cosas. Pero no sé cómo se llama. Perro guardián. Francisca.
¿Ves? Es que yo no me tengo que ir. No me quemo. ¿Por qué no te quemas? Porque yo llevo dos piezas. Tres piezas de... Llevo dos, llevo dos. Llevo los pies y la cabeza. Pero es que no había para hacer más pies, pero necesitamos cabezas de... De hormiga león. Payasos. No ves todo, todavía le queda un rato, ¿eh? Bueno, pero no, no está costando mucho. No, ves que mira, me ha subido a, un, a una quinta parte, voy a quitármela, ya me la he quitado. Y el escudo de hormiga de fuego cuando te cubres, se me olvida cubrir. Pero es que cuando te cubres le haces daño, le provocas daño, tío. Esto suena mal, yo me voy. Asesinos de bichos, nos está llamando Samanosuke. Eso es porque no está él aquí, si no seguro que no decía eso. ¡Vamos! Mira cómo suena, pero que esto va a reventar. Necesitamos un mecánico. Déjalo que cargue cosas, que ahora se lía a soltar cosas como se caigan abajo. Aquí hay un cable, lo corto. No toques nave, Pin. Toca, toca. Ya tiembla. No me están dando cabezas, tío. ¿A vosotros están dando cabezas? Yo tengo una. Dos tengo yo nada más. Yo tengo dos cabezas también. Pero una es el fuego. ¿No habéis comprendido, chicos? Mejor no. ¿Y tú te ríes? ¿Tú dices que mi chiste era malo? Pues esto no es un chiste. Dos más. Esta tiene más vida, ¿eh? Nada, parte de hormiga león, sin cabeza. Venga, a ver, yo espero que nos dé algo medio bueno. Se le ha iluminado el botoncito este. Dos más. Nada, sin cabeza. Sí, no me dan cabeza hoy. Esto está ya hecho. Bueno, sí, ¿no? Un mega gigante. ¡Toma! No sé lo que han dado. ¿Eso qué es? ¿Dónde está? ¿Pero qué cosa? ¿No hay nada? Ah, Silence. Sciences. 2000 de ciencia bruta. ¿Para eso? Mejor matar a la hormiga esas que hace, te mete uno en el boquete, ¿no? Seguimos investigando. Ah, aquí hay algo que brilla. Voy por él. Es que aquí ya lo tenemos todo investigado. Hay que ver de dónde es. Son las tarjetitas. ¿En serio? Qué asquito, ¿eh? Un sal. Una sal. Ah, vale, aquí hay un bicho de estos que te lanza hormiga. Vamos a reventarlo. Lo podría hacer. Sí, sirve para hacer setas. La haces en la casa, en el huerto. Si te cabe, llévatelo. Bloqueo sobresaliente, me acaban de dar. Bien. F
Soy un experto en bloqueo. Y parte de hormiga león. No me vaya a dar una hormiga aquí león. Aquí hay un huequito. Aquí hay otra hormiga. Venga, ven aquí. Ahora me voy a poner lo del bloqueo. ¡Hombre! ¡Una pinza de hormiga león! Eso está bien. Están pillando bien, ¿eh? Es que le hemos dado una paliza, tío. Coge un par de cosillas que os he dejado ahí, ¿qué? ¡A más piqui! Eso por encima. ¡A más piqui! Okay. A ver. Bueno, pues entonces habrá que ir a otro lado. Aquí lo del hormiguero lo investigamos todo, ¿no? Vamos a entrar al hormiguero a ver si. Aquí hay otra. A ver si podemos. Podemos, pues sí, venga. Vamos a cargarnos esta. Espérate, que me voy a poner la mutación. Quita. Esta me la quito. ¿Y dónde está la mutación nueva? Cuando te pongas la mutación está muerto ya. Ya, pero me la quiero poner. No la encuentro, tío. Aquí ya estuvimos allá. Cavernícola, hoja legendaria, corta césped, corta piedra. Bloqueo sobresaliente. Pero soy una perra en la cama. Así que dale bum 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 bum. No hay nada, ¿no? ¿De qué? Aquí sal. Al hormiguero. Vámonos al hormiguero. ¿Dormimos? Bueno, da igual, dormí que no, porque. El hormiguero era la bomba. El hormiguero de. Así. Pues entonces tenemos que ir al hormiguero rojo, a por huevos de hormiga. Vamos al hormiguero rojo. Pero después de cargarnos a la tiparraca esa que. Ve ahí dos. Esto parece un cruce de hormiga con garrapata. Cabre, te va a quedar sin energía ahora. Aquí hay otra hormiga. Por aquí es capaz de que sea el hormiguero, porque esto no tiene. No, el hormiguero tenía su propia. Tenía su entrada. Ya, pero esto sigue, ¿eh? Ay, que me ha dejado tonto. Eso venía de serie, Pepín. Aquí lo que había era sal. Y la sal, ¿para que la queremos? A pasear flechas de sal, nada más. Yo no la cojo porque ahora si hacen falta huequecillos porque encontremos algo. Joder, otra más, tío. Coraza crujiente de cochinilla, vale, vale. Pues para algo valdrá. Sí. Joder, no ves si hay sal, ¿no? He tirado la galleta. Yo un hueco me queda, tío. Un hueco me queda. Better than starving, I think. Better than starving.
Vale, la lanza oxidada es lo que me hacía falta para el hueso, con el hueso sumergido, que en la casa no había. O sea, que me puedo hacer la mejor lanza del juego. Y dárnosla a nosotros como Sí, bueno, al si final tiene algún peso más. no la voy a usar porque esto que recupera vida es que es lo mejor. Venga, el hormiguero que está cerca Si le de. echamos tierra encima, se queda. Nos llevamos al Zeus para que rasque. Lo dejamos cerrar, Pepín, ahí. Ah, que me quiere dejar cerrado, mira. Mira, de esa hormiga paso. Vamos por la al hormiguero. Bueno, dice que necesita mucho de hormiga león. Sí. Esa hormiga facilita. Pero ya tenemos. Es que está diciendo, necesitamos mucho de hormiga león. Y ahora dice, voy a pasar de ella, pues como que. Es que estaba Te cansado. contradices, te Estaba cansado. contradices. Estaba cansado. Yo ya creo que yo no cogí nada. La habréis cogido Sí. vosotros. Lo he cogido yo. Después se pueden soltar los huecos de que tengáis las cabezas para que todas las lleve una misma persona. Este no es el mismo sitio. No, pero es muy parecido. Es una madriguera de hormiga. ¿Qué quieres que tenga? Este es el mismo sitio. Que no es el mismo sitio. ¿Cómo va a ser el Este es mismo el sitio? mismo sitio. Es ¿Cómo el va? mismo sitio, sí. Ha Todo, comunicado. que tiene dos salidas, claro. Ha comunicado. Y habéis salido por Lo el lado dice su lejos. mujer. Lo dice su mujer y entonces ya sí. Hombre, pues claro. Yo estoy ya en el hormiguero, a ver si soy lento. Es que hemos salido por el otro lado, pringao. Es que lo he dicho. Toma las cabezas de hormiga y las cosas de la hormiga. No, las cabezas nada más. Ahí abajo hay dos. Venga, vamos. Otra cabeza de hormiga. Vale, pinza de hormiga. Bien. Toma la cabeza. Se ha ido la mierda de la hormiga negra. Pues venga, vamos al hormiguero. Linternilla. Voy a beber agua. Necesito chinche verde para hacerme una linterna infinita. Pero ahora como bebo agua, si ¿sí lo tengo en el inventario? Con el botón Te pones secundario. Ah, encima bueno. y le das consumir a la I. A este hormiguero no vamos a entrar otra vez. Ahí no hay nada que hacer. ¿No hay ninguna puerta que se pueda abrir con tarjeta? No. Voy a Seguro. Tastes good. pasando. No Seguro tendría que. mucho sentido que en el mismo hormiguero hubiera dado puertas con tarjeta. Había que poner una bomba y se subía a la parte de arriba, pero si queréis entramos corriendo. No, no, vámonos, vámonos. ¿Para qué vamos a perder tiempo? Vamos allí a la zona de la. Otra más, tío. Déjame en paz ya. Ya tenemos bastante. ¿A dónde vamos entonces? Vamos a la mesa. Dormimos. Y nos vamos. Nos metemos en el hormiguero. Bueno, o vamos directamente al hormiguero. Para que ir de noche por ahí es un coñazo. Pero dormimos allí, vamos haciendo el camino de mientras, El para hormiguero no perder está. El tiempo. hormiguero está para donde, yendo en la dirección a la casa vieja. ¿Vale? Venga, vamos. Cuando se haga de noche, construimos y dormimos. Pues venga, vamos. Es que si no, estamos perdiendo. Estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo dinero. Vamos.
Claro. Necesito un paracaídas ahora cuando veáis uno. Pues mira. Hay que buscar comida Bueno, para nos luego. ponemos los cambios, yo tengo. Yo tengo. Creo Tengo que estos 45. son las pelotillas. Cogelo, Estos son. sí, de estos, para hacer los suelos. No me había fijado yo. Ahí está. Pues yo no lo había visto nunca. Pero son palos. Ah, no, No, son de no, no, cable. las pelotillas. ¿Tenéis espacio? Yo sí. El pepi la está cogiendo, sí. Las cabezas, si quieres, de hormiga, me las puedes dar y así las lleva solo una persona. Pues hay que buscar más de esas. Hay que marcarlas en el laboratorio para que nos digan dónde están. Pero yo es la primera vez que las veo. Sí, mira, aquí hay. Ya que era. Venga, vamos hasta el hormiguero, que como ahora no hay que saltar. Cuidado que por aquí había una lobo, ¿no? ¿Puede Sí, ser? aquí lo que hay es un montón de arañas muertas, de arañas de hormiga. Así que vete tú a saber lo que hay por aquí. Porque esto igual estaba verde. Sí, es posible. Mira lo que hay ahí. Oh, ahí hay Slimesnails. Mira todo lo que hay ahí. De bichejos. Estas larvas, tío. Os odio. Esto es como Chernóbil. Siguen. Pues venga, vamos a bajar abajo a coger las Science Lenses. Las Science Lenses. Ciencias. Ciencias. Hay un bombardero muerto. Estoy el inventario lleno. Hoy. 9.500. Nueve caramelo. Inventario lleno. Caramelo, yo tengo hueco para el caramelo. Aquí hay caramelo y. Oye, en el último hueco que llevaba yo, tío. Ahora no sé lo que llevaba en el último hueco y no lo tengo. Toma caramelo. ¿Alguien lleva sal? Y yo. Coge sal y coge caramelo. Eso. Que me falta en el último hueco, Me tío. llevo yo la piedra. Es que tengo aquí al gato. Ay, la Se ve ballesta. que muevo los dedos en el teclado y me muerde. ¿Y por qué tengo la ballesta aquí, tá? Pero bueno. ¿Quién Gracioso. te muerde? Oh, el gato que me está tocando las teclas. Bueno, mientras sea las Y a teclas. mi gato. Vale, por aquí donde estaba aquí una Qué pluma. maravilloso que da la vida. Aquí una Son pluma. piedras. Sí, estoy rompiéndola, pero necesito alumbramiento. Porque había más de una. Pluma ahí atrás. Aquí hay otra piedra. Yo no me caben las piedras. Sí, yo ¿Habéis cogido las dificulto. pelusas que había aquí en el suelo? Sí, yo las he cogido. ¿Necesitáis para arreglar la Piedra. arreglar los zapatos? Yo tengo los zapatos de correr, los tengo yo rotos. Pues llevo pelusa encima. Pelusa llevas, pero yo es que no tengo hueco. O sea que seguiré con los que llevo ahora mismo. Hace falta pelusa y pulgón. Y un pulgón, claro, pero que Pues bueno, yo voto por salir de aquí con el palito, por el aquí palito hay este. pluma, Pepín. Ahí hay pluma. Aquí hay piedra, hay más cosas. Ya, y aquí también, es que te has ido para atrás en vez de para adelante. Es que ¿Dónde hay esto pluma? aquí es el final. ¿Cómo la tienes aquí? Ah, coño. Pues si esa no estaba antes. No, claro. A ver, Pues parte de hormiga león. alumbra, porque la ha roto. Nube, hay un montón de pluma me ha dado. Y hay piedra en el suelo.
piedras que no puedo coger y necesito hueco, entonces. Si tenéis hueco, coge las piedras. ¿Qué piedra? Esta de aquí. Estas. ¿Otro? Joder, el hacha da pega fuerte también, ¿eh? Seguimos. Aquí hay para coger bombardero muerto. Queda. Y hay un mármol macizo. Bueno, había un mármol macizo que ahora está hecho trocitos. Es que como no veo nada. Aquí hay un montón de piedra en el suelo. Y aquí hay. ¿Esto qué es? Parece una pluma metida en la piedra. ¿Alumbra aquí donde estoy yo? No, es tierra, ¿no? Vale. Vale, pues subimos, entonces, subimos por el palo. ¿Qué más queda? Subimos por el palo. Irnos a tomar gorgojos. Mira, aquí hay más pinchos. A ver. Ah, lo veo. Dormimos, ¿vale? Porque se me está acabando la linterna. Venga, madre sí. Mía, yo no puedo. Dale para que quede para aquel lado. Dicho y hecho. ¿Lo hago aquí para dormir? Sí, sí. Que me estoy quedando sin linterna. Ahora lo que tienes que fabricarte es la linterna ya infinita. Necesito la chinche verde y no la chinche verde. ¿Cómo que no? Y al fondo se te va una pelotilla, Pepín. ¿Para dónde? Para allá. ¿No ves que va una pelotilla corriendo para allá? Ah, la veo. Tengo hambre, vamos a dormir. Tiny Pete's ready for some tiny rest. Y ahora ya comemos, pero por lo menos. Vemos. Vemos. Que creo que para comer tengo. No, no tengo setas. Bueno, tengo caramelo chisporroteante. Llevo. Tírala. Llevo una pluma encima. Tira. Pluma y las cabezas de la hormiga también la podéis tirar. ¿Cabezas de la hormiga qué? De la hormiga león. No, eso ya te lo he dado. Sí, pero Jacintico tiene que tener. Yo estoy comiendo caramelo. Yo estoy comiendo caramelo picante. Me gustan más. Yo estoy comiendo caramelo también. ¿Qué es lo que tengo que tener yo? Cabeza de hormiga león. No, yo no cogí ninguna. ¿No? Si ¿Sí, habías cogido dos? Era un chiste, Pepín, que tengo dos cabezas. Pues una métetela en el culo. Pues una métetela en el culo. Por aquí. Ah, mira, aquí hay más bolitas de esas de pincho. Nube, pero vamos. Porque no se veían con la niebla. Es que seguro que era todo lo verde, todo lo envenenado, entonces por aquí no pasábamos. Ah. Esta, mira. ¡Ah! Uy, la ha cogido. Al vuelo. Mira, por ahí atrás han caído. Ah, mira, y sale incienso. Science. ¿Lo ves? Silent Science. Bien, perfecto inglés te va a meter tú con él. ¿A dónde vamos, perfecto inglés? Vamos a la mosquitera hormiguera. ¿Dónde vamos, gentleman? Al hormiguero rojo. ¿Y dónde está eso? Porque estamos yendo para atrás. Ya, porque nos hemos desviado a coger las cosas esas nocturnas. Me caigo. Contrario. Sí, porque hay que tirar para la izquierda, como para la casa antigua. Vale. Pero claro, por aquí es que no se puede tirar por abajo, hay que tirar por arriba. A ver, por donde estoy yo y Jacintico, por donde hay que tirar.
Pero ahora tira para la derecha, idéntico. Tayo para la izquierda y es para la derecha. Vi, ¿nos ve? ¿Dónde hemos dormido? Sí, os veo. Pues venga. Y es que estaba intentando ir por arriba. No, por arriba no podemos ir, es que está para allá, para la izquierda. ¿Por aquí? No. Mira, por aquí se cruza, por aquí. Está el sitio perfecto para cruzar. Pero estás yendo al revés. No, voy bien. Para la casa antigua. Claro, pero para la casa. Y aquí no es la casa antigua. Que sí, por donde estoy yo. Yo ya puedo cruzar sin caerme en el boquete. Es que se te olvida a veces el factor. Vamos a darle la vuelta a Málaga de la ciudad entera. Exacto, es que eso. Claro. Es que tú te crees que no, pero es eso. Encima de que os enseño cómo venir. Mira, ahí hay otro bombardero muerto. Es que somos unos desagradecidos. Si no es por mí. Ay, no es por mí. No, ve, y una leche. Voy a por una ella. Leche que te han dado. Dos leches. Ah, no, esto no es leche. Y todo gracias a mí. Y roca. Que no nos cabe ya más nadie. Hostia, cuarcita suprema. Ojo. Cuarcita suprema. Su prima. Suprema, su hermana. Su prima. Su prima, su hermana. Yo puedo de la otra. De esta no, pero de la otra sí. Pues entonces espérate, te tiro la otra y yo cojo esa. Eso. Ahí está. Eso. Venga, y ahora ya por arriba. Pero por allí había cosas, ¿no? ¿Has cogido todos, Jacintico? Venga, al hormiguero a coger saco de huevo. Pero si es que vamos llenos. Pues podemos ir a la casa chica, soltar las cosas más... Soltar, claro. Las cosas las más prescindibles. ¿Sí? Es eso. Soltamos las más prescindibles y ahora ya nos metemos en el hormiguero. Mira, una mariquita. Con mala cara. No, por eso no la he matado. Para que no puedo saltar, que el gato me coge el ratón. Mi gato me hace yuyu. El ratón no, él. Me coge el dedo gordo, que es con el que le doy al salto. Échate picante, échate porque chile. Porque quiere cariñito. Vamos a la casa, ¿no, Pepín? Sí, a la casa. A la casa. Yo voy dirección a la casa antigua. Porque es verdad que no podemos coger nada. Nos vamos a meter allí en el hormiguero. Nube, aquí un montón de pelotillas. Voy a romper. Vamos a poder hacer todos los suelos que queramos, tío, qué guay. Estoy intentando ver por dónde pasa para no caerme, que siempre hago lo mismo. Es que la única forma de hacer suelos redondos es con las pelotillas estas. Pero no sé por dónde ir. Pues. Por aquí. Saltamos para abajo y seguimos el camino. Pero vamos, ¿en serio no voy a encontrar el camino? Detrás de mí? No. Pero ¿qué habéis hecho, tío? He encontrado otro sitio mejor. Pero vamos. Sí, porque tú subes por ahí, vale, perfecto. Y yo en la casa ya, tío. Ahí ya está. Ahora toca el ratón. Hombre, normal. Es lo normal en un gato. Creo que este gato es muy cabronazo. Nivel, me acuesto encima de tu mano. Claro, porque ahí es donde está Agustico. Hey there, buddy. What's up? I was talking to the ant people. Para mover al personaje me muere, me ataca. Como en plan, ¿por qué haces eso, humano? Estate quieto. Vale, vamos a ver, ¿qué me puedo quitar? Me puedo quitar la sal. Hola, esta hormiga. Voy a coger estos champiñones. El chicle. La tarjeta no. La menta. Lamentum. La seta. Aquí no es si seta. La setum. Casa.
Esta casa no dejó nada aquí. No, hombre, dejar alguna cosa, un huequecillo para entrar ahora al... ¿Arreglaron los zapatos y las cosas? Sí, voy a coger un gorgojo de esto. Aquí está. Ya tengo para arreglar los zapatos. Ah, pero aquí un gorgojo de verdad. Y ahora tengo carne de gorgojo. Para hacer comida. Ahí está, ya tengo los zapatos arreglados. Ahora me los coloco. No sobrará un pulgón. No, pero yo te cojo un pulgón. No, pero por aquí tiene que haber. Pulgones aquí un montón. Aquí tiene que haber. Aquí cerca. Aquí pulgones, gorgojos, mogollones. Venga, voy a hacer más comida. Ah, oh, bueno, pues no me la arreglo. No hay ni uno. Vale. Joder, tengo otra vez 29 de 30 huecos. Vale, si me quito eso. Y es que claro, todo lo que llevo es... Bueno, esto me lo puedo dejar aquí. Y la cabeza de mariquita también. Vale, ahora tengo 4 huecos. Ya no cojo nada más. ¿Ha encontrado el pulgón? No, vale, no importa. No, yo tengo uno que... Que lo pille. ¡Corre! ¡Hemos muerto! Hey there, buddy. What's up? I was talking to the ant. Oh, yeah, I knew that. Ahí está. Venga, 2 comidas más. Yo no tengo nada. Voy a dejar unas cosas de abeja que tengo. Aquí mismo. ¿Y qué más? Nada más. Vale, me reparo la máscara. Yo estoy listo ya. Llevaros comida de repuesto. Al gato. Voy a mandar una fotilla. Para que veáis lo grande que es el gato. Mira, tío. Es adorable. Y tiene 2 meses. Yo es que no tengo el móvil aquí a mano. Por eso hoy no hay aquí es hoy. Que está viendo los bichitos y él quiere jugar también. Por eso no hay 500 personas aquí hoy. Cuando pongo el inventario que se mueve el ratón, se vuelve loco. Él quiere tocar la pantalla, claro. Uah. Esta no la voy a mejorar porque me lo voy necesito a cambiar. Necesito una savia, ¿tenéis savia por ahí? Aquí tiene que haber en alguno de los bidones, o sea, que aunque te venga aquí ya lo tiene. Que no me salía que no. Hay una hormiga aquí intentando entrar a comerse las cosas, voy a matarla. Toma por culo, hombre. Coged la comida y vámonos. Espera que me tengo que hacer la... ¿Sabes esto? ¿La linterna? No hay savia, pone 0 disponible, tío. Yo no sé ni lo que es la savia. La gotita amarilla que coges de los árboles.
¿La de los pulgones? No. ¡Hombre! Sí, que yo la... ¡Ay, que me lo he comido crudo! ¡Me cago en mi vida! Son las 16:34. Sí. Tiempo justo para entrar y salir. Espérate que necesito... Mañana es jueves. Mañana es jueves, sí. Sí, hoy es miércoles. Hoy es miércoles. ¿Una savia te hace falta? Sí. Venga, la llevo. Ya llevo otra, por si te hace falta dos. Meterla a la caja. ¡La caja! Me gustaba a mí el programa de... Vale, listo. Pues venga, vámonos. El allá tú era, ¿no? Yo qué sé. No sé ni quién es ese. Subas que. Vamos. Subas que uno que se parece mucho a mí. Muy guapetón. Macho men, ¿eh? Pepín, ahora estás tardando tú. No, hombre, yo estoy ya en el hormiguero. ¿Dónde está, tío? Tenéis que ir al laboratorio. Ir al laboratorio. Y ya está a la derecha del laboratorio, vaya. Yo estoy en el laboratorio, que le voy a decir que me busque las pelotillas. Te digo yo dónde las tiene. También me puede buscar las gotas de agua. Aquí está. Corteza con espinas. Todos los puntos rojos que veis en el mapa. Son plantas de pelotilla. Por aquí, ¿dónde vais? Por aquí. Digo yo. Sí, sí, está por aquí. Sí, esta es la piedra que nos subíamos antes todo cagado y ahora ya no nos hace falta. Aquí está el hormiguero. Canto y me mira el gato. Normal. Claro. ¿Y por qué no ha encontrado una? Porque no ha encontrado una cuerda para ahorcarte. Venga, pasé silla y mesa. Madre mía. Lo atacamos en un segundo. Ya podemos matar a la reina hormiga roja. No, terror de la hormiga, me acaban de llamar a nivel 3. Oye, no veo nada y tengo como 100 hormigas detrás. No, broma. Me tengo que poner el horror de las hormigas, tío. Que me parece a mí que me lo he quitado. Ah, no, lo tengo puesto. Por eso vienen tantas. A mí me han dado hoja legendaria. Sí, yo la tengo ya, del pinchito. Yo lo tengo en nivel 2 ya. Vamos, seguimos. Cogemos honguitos de estos lucifresquiros. No, bueno, ¿dónde va con las patas de cangreo? ¡Qué rica! Ya ves, en hielo y con su limoncito. ¡Qué bueno! No, pues ya tengo, ya me he llenado. Aquí mármol. Dos piedrecitas de mármol. Ya me he llenado, yo ya me he llenado. ¿Y yo? Nada, y yo. Espérate. Ah, pero yo empiezo a tirar aquí hormiga. Tengo cabeza de hormiga roja. Es que os da por matarla y pescarla, si no la necesitáis. Para hacer sillas. ¿Pero qué sillas? Para hacer sillas. Para después ordenar la casa. ¿Para dónde hay que ir? Yo voy por donde me parece. Sí, tú tiras y ya llegaremos a algún lado. Wow. Pero esto es de nivel 1, eso no hace falta, no vale la pena ni... ¿Cómo? No vale la pena.
¿Patecilla? ¿Esto qué? Vamos por buen camino. Uy. A ti te corto yo la cabeza. Aquí hay huevo, aquí hay huevo. Uy. Espérate. Inventario lleno. Pero es un normal que voy y cojo. Una seta. Ah, solo hay uno. Hey, pero bueno, ahora vamos a seguir buscando. Pues la otra vez nada más que encontramos dos. Porque nos fuimos pronto. Pues capaz es que no haya mucho, tampoco te creo. He escuchado la vinia de Chilla. De Chilla. Chiperri, ¿queréis a Chiperri? Escúchame, aquí, alumbra aquí, aquí hay un esqueletillo. Ay, hostia, ¿por qué no he llegado al nido de la...? Un esqueleto de un humano, pero no tiene nada. Sí, sí, encima robarle la comida a las pobres hormigas trabajando y como... Pues si las estoy matando, ¿no se las vamos a poder comer? Trabajando como cabrones. Izquierda o derecha. Para la derecha. Agua. ¿Y ahora? No vemos nada, ¿no? A mí lo que me preocupa no es que no veamos, es que nos ahoguemos. Hombre, aquí hay una salina, ¿no? ¿Por aquí? ¿Tío? Ahora se te ha mojado la anchorta. Ahora tengo que... ¿Soplarle para enfriar, para calentar? A ver, voy a mirar el mapa a ver dónde andamos. No veo dónde estamos. Mira otro huevito. ¿Ves? ¿Y por dónde no hemos caído? O sea que... Ocupan un hueco entero cada uno. Cada uno, claro. Bueno, pues yo tiro algo y lo cojo yo. Tendría que haber venido vacío. Tira, tira cosas. Sí, coge esta otra. Pues espérate, tiro yo dos piezas. Si tienes piezas de hormiga león, tíramelas porque yo tengo seis. ¿Y aquí hay otra otro? Vez. Venga, tú tira cosa que lo cogemos nosotros. Hormiga león, tira hormiga león, que yo tengo seis. Que no que yo no he recogido ninguno. ¿Cómo no va a recoger ninguna hormiga león? No. Ok. Aquí aquí más piedras. Ah, mira, esta me deja de pillar porque yo tendré alguna. Seguramente. Sí, tengo tres. Ah, por aquí no es. Por la derecha. Ah, sí. Pero por aquí era la salida. ¡Ay, ¿no? Coño! Me cago en su... Por aquí era la salida, creo. No, porque por aquí no hemos estado. No, suena a hormiga, o sea... Por aquí hay... Ah, no. Aquí. Si suena a hormiga es porque no hemos estado. Porque por donde hemos pasado... Allí hay una hormiga. Vamos a preguntarle por dónde se va. ¡Hormiga! Dadme esos huevos. Pobrecita, ¿no? A la que le damos. Venga. Creo que sí, que es por donde hemos bajado. Pues... Aquí hay restos de hormiga. Por aquí sí. Es por donde hemos bajado. Aquí hay mucha hormiga, tío. ¿Para izquierda o derecha? Sí. Correcto. No, es que el resto es la izquierda. El resto es la izquierda. Y el otro derecha que iba para abajo. Yo creo que esto es la salida. Amenaza detectada, ¿qué dicen? Aquí hay muchos restos. ¿Dónde estáis? Y cosas que hemos soltado, ¿ves? ¿Dónde estáis? Que no. La salida. Pues ya está, llevamos tres. ¿Podemos entrar entonces o no? No, llevamos tres bombas. No, no, así que son menos cuarto. Así hemos hecho esto rápido, ¿eh? Son unos cracks. Pues vamos a la mitad, no hemos dado la vuelta. ¿Dónde está la casa?
Vamos a la casa buena, la grande. Buena, suelta cosas, sí. Porque es que vamos petadísimo. Vamos a la casa buena. Venga. Con la zapatilla llegamos, ¿no? Pispa. Es ciencia. Science. De inglés bien, ¿no? De inglés perfecto. Estudió en Cambridge. En Camembert. No, yo estudié en Gruyère. Cada vez que sonaba inglés me hacía un boquete en el cerebro. Venga, tío, dame una mutación de aplasta arañas. Joder. Oh, sí. En la prestigiosa universidad de Panamá. Con un poquito de brillo. Qué rico. Yo es que prefiero el de cabra, prefiero el de cabra, tío. Nada de tomate y un queso viejo, esos que te pica la lengua. Mermelada de tomate con el de cabra, es muy rico. Con el de cabra está buenísimo. Y con dulce de membrillo, madre. A mí me dio una época por hacer dulce de membrillo. Ah, bien. Lo que pasa es que yo soy de los que le gusta más hacerlo que comérselo, entonces... Sí, porque luego está demasiado dulce y no te gusta tanto. No. Y eso te cae una gota en... ¿Cómo haces caramelo? Es que eso es caramelo. Lo que más quema de todo es el caramelo. La chicharra, vaya. Yo no sé qué temperatura cogerá eso. Coge tela. Por... 120 cientos. 120 cientos. Caramelo quema más que el aceite. Además que el aceite te queda la gota y enseguida el aceite coges la temperatura ambiente. El caramelo sigue. Lo que más quema es la gasolina con una cerilla. Hacerme caso. No estamos hablando de eso. Móntate en la ametralladora, que me persigue un mosquito. Mayday, mayday. Estoy haciendo bombas. Yo tengo quemaduras de carne. ¿Sí? Sí, y mi Eva también. Otra brincada. Y... Bueno, voy a soltar cositas. Es lo que tiene esta tarde en la cocina. Que siempre pasan cosas. Es lo que tiene hacer cosas. Hacer cosas, exacto. Bueno, yo voy a dejar en algún sitio todas las setas. Y así, si yo no estoy, vosotros podéis. Yo he hecho un montón de ladrillo hoy. O sea, hay ladrillo ahí para... Yo lo he visto. Voy a dejar también todo el carbón. Y a ver si me puedo hacer un de esto de carbón. Una... Mira, a ver si te puedo hacer una cantimplora. Aquí hay cemento. Cantimplora podrá hacértela ya, sí. A no ser que no haya piel. Que creo que sí, ¿no? Ah, la de la crisálida a lo mejor, sí. He gastado yo. No sé dónde está la cantimplora. A ver, la crisálida. Es verdad, falta pelleja de crisálida. Pero... Hay que ir por... Ah, sí, no se puede hacer nada, sí. No se puede. A ver, ¿dónde se
se deja la comida. Pero lo que sí se podrá hacer es el peto de hormiga de fuego. Pero que ya tampoco no hace falta lo del fuego. Dame un trozo de seta grande que la voy a plantar. Están ahí en el cofre último donde están los ladrillos. Ahí a la izquierda. Alto. A la izquierda pegada a la pared. A ver. ¿Te has dicho que iba a hacer con la seta? Mira, si hacéis los brazaletes de hormiga roja, ¿vale? Brazaletes de hormiga roja podéis tener más fuerza de transporte. Y poniendo un trocito sale. Pones un trocito y le pones carne podrida. Y te sale la seta. Vale. A ver si puedo llevar más cosas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mira, ahora puedo llevar 6 palos en vez de 5. ¿Qué os parece? ¿6 palos dónde? De lo de construir. Tú puedes llevar 5, yo puedo llevar 6 porque me he puesto un chaleco de hormiga roja. Si te pones las tres piezas, pues puedes llevar 8. Ahí está, mira, mira. Ahí te veo con un montón de tréboles. Para hacer el tejado. Mira el pulgui. Dice, felicidadme. Tampoco se está aquí también. No. Joder, perra, que te mate y te como. Pulgón, colega. Arisco, me. Felicidadme. ¿Y eso cómo se mira? ¿En la casa? En la casa. Sí, en la casa. Y es que creo que habrá que ponerle de comer o algo, ¿no? ¿Qué? Sí, yo le he puesto antes una papilla, ya si se nos la comía. Además, si está cabreado, está así con el ceño fruncido. Está enfadado. Pues nada, eso le das con el hacha. ¿Pruebo? Y se le quita todo. A ver, te va a querer que le traiga un trasto amarillo. O un camión. Con el fruño sencillo, sencillo. Con el fruño sencillo. Mira, ya está contento. Es que quería comer. Joder, mira que cabrearse porque no le pone comida, vaya tela. Está feliz. He puesto un plato comida y está feliz. Vale. Me acabo de dar cuenta de que en el inventario hay un botón de ordenar. Sí. Yo me había dado cuenta. Y desfragmentar, que no sé lo que es. No te atrevas a darle. Para hacerlo otra pieza. No, para amontonarlo todo, cada uno en su sitio. A lo mejor tienes montones 10 y 10 y te lo hace todo en uno, en 20. ¿Por qué estoy ordenando todas las cajas? Porque, ¿por qué no? Pues yo estoy... Y en verdad deberíamos de dormir, ¿no? ¿Para qué? Si estamos aquí, nos desconectamos 5 minutos. Porque tenéis que ir ya. ¡Ah! Vale, pues esto lo suyo sería hacerlo de barro y de guijarros. La terracita, ¿no? O de jarros y de guijarros.
Es que he hecho una puerta para que tener un mirador hacia el lago. Yo creo que ti no construiría más en esta casa. Ya, pero es que ya que la tengo la termino. Aunque después hagamos el castillo. El castillo yo voto por hacerlo en otro sitio. Hacernos o una tercera casa. Claro, en otro lado y así tenemos de, para donde nos vaya pillando. Yo el castillo me lo haría al lado de donde están las setas, por ejemplo. Pero tienes que hacer allí otra vez el horno. Pero es que aún no tenemos piezas para hacer horno. Está al lado del carbón y encima al lado de la seta. Pones tres máquinas de exprimir seta y es Jacintico feliz. Tres máquinas de exprimir setas. Claro. ¿Qué? ¿Qué ordinario eres? Parecerá bonito lo que ha dicho. Yo quiero el casco de buzo, ahí no ha. Jacintico, ¿has visto lo de lo del árbol? De coger savia. Pues no ¿Qué vengas pasó? ahora porque no se ve. No sé dónde está, vaya. Sé que está aquí, pero lo mismo me caigo abajo porque no se ve. ¿Me puedo hacer un poncho de hormiga león? Claro. Gasto dos cabezas y hay nueve. Sí, sin problema. Si ya las cabezas es. Yo me he hecho de hormiga normal, pero para poder llevar más peso. Es que se es para el chiforroteo. Ya. ¿Qué? Un momento. Yo creo que es mejor dormido, que no se ve ni torta. Y son las 12 de la noche y 10 minutos. Ay, mira, me ha entrado sueño nada más que de decirlo. Chin, 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 chin. Bueno, parece que no tenéis muchas ganas de dormir. Parte de hormiga roja. Ah, que de esta hormiga de fuego.
Ahí está. Oye, no se le puede poner un candelabro hasta aquí así. Bueno, veo que no venís a dormir, ¿no? Yo voy a dormir ya. Es que Jacintico no está. Ah, que no está. ¿Y dónde está? Ha dicho espera un momento. Ha dicho espera un momento, chiquillo. Ah, y se ha quedado ahí Jacintipao. A ver, aquí cerca hay. Sí, mira, tenemos dos plantas de pelotilla aquí al lado nuestra. Sí. Sí. Sin ni siquiera saberlo. He vuelto. Vale, He vuelto. Daño pues. mi ex mujer. De imprevisto. Pero ¿por qué me pega? Este huela huela está bueno. No, por eso lo he tirado. Lo voy a destruir. Destruye. Bueno, hay que marcharse. Hay que Ahí dentro, marcharse. las cajas ahí dentro. Hay penachos ahí dentro, las cajas de la hoja. Sí, además un montón. Oye, corta mientras yo salto, a ver si cuando entre mañana Equipar. estoy saltando. me pilla cayendo. Sí, claro. ¿Cómo veo el Dale, juego? Pepín, corta, Pepín. Ponte a saltar, corta, Pepín. Ay, que te cae. Lof. Qué Ya está, con pringao. aire me he quedado. Has perdido la conexión. Ah, vale, digo, hostia, que ya lo veo. Claro. Bueno, me despido de todo el mundo. Ay, 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 ay.